1794, París bajo el yugo del dictador Robespierre. De ello, ciudadano Chauvelin. Como pienso ocuparme de que ningún enemigo del ciudadano Robespierre escape a su castigo. ¡Muerte a los traidores! ¡Larga vida Robespierre! Llévatelos. Dos más para ser Percy. Fíjate en Percy. ¿Conoces a alguien que disfrute tanto del deporte como él? A nadie. El lanzador del rival no le da ningún miedo. Es como si en todo lo que hace se propusiera ser el mejor. En el cricket es como un muchacho. En los tribunales el más intrépido de los juristas del país. Y en París, el más valiente y más temible de los enemigos de Robespierre. Pero corre grave riesgo. Sí, pero sabe cómo hacerlo. ¿Y cuándo hacerlo? Igual que en el cricket. Ya le han eliminado. Andrew, no debemos permitir que Percy regrese a París. ¿Acaso lo tiene en mente? Sí. ¿En qué te basas? Le conozco. Hoy cantaba Auprès de ma blonde mientras se bañaba. ¿Y eso lo demuestra? Demuestra que su mente está en París. Prométeme que no dejarás que vaya. ¿Qué puedo hacer para impedírselo? Ya sabes cómo es. Sí, pero ahora es diferente. Sabe que está aquí y que es la Pimpinela Escarlata. El hombre que se ha enfrentado al terror y que ha desafiado a la guillotina. Más vale que no le hables así o se irá por la mañana. El peligro le estimula. Le gusta jugar con la muerte tanto como el cricket. ¿Por cuánto ganamos? Por 32 puntos y quedan 5 entradas. Ahí está el príncipe. Por favor. Por favor, campeón. Bien, Percy, ganaremos. Vaya, señor. ¿De qué lado estáis vos? Del vuestro, por supuesto. ¡Esa bola ha sido mala! ¿Cómo que ha sido mala? Muy bien, Percy. ¿Satisfecha con mi juego? Y orgullosa. Mi ángel. Debo admitir que resulta agradable volver a estar en la vieja Inglaterra durante un tiempo. ¿Solo durante un tiempo? Eso depende de las noticias que reciba de París. Percy, no volverás a dejarme, ¿verdad? Dios sabe que no lo deseo, cariño. Tengo un motivo para preguntarlo. ¿Un motivo de mujer? ¿O es un motivo importante? Un motivo de mujer. Y todavía muy pequeño. Cariño. Percy nos mira. ¿Y qué más da? ¿No nacen estrellas del cricket cada día? Bien, señor. ¿En qué punto de la normativa se dice que esa bola era mala? Esa no es la cuestión. Aunque las normas no lo detallen, hay jugadas que son totalmente inválidas. Es verdad. ¿Qué deciden los árbitros?
que tomen una decisión. Hay que acabar el partido. No perdamos más tiempo. Venga, vamos. Estos son los nombres, ciudadano Robespierre. Ciudadano Chauvelin. Ciudadano de Canby. Me espera el ciudadano Robespierre. Ah, sí. Un momento, le anunciaré. ¡Derecha! ¡En formación! ¡Marche! ¡En fila de uno! El ciudadano Robespierre le recibirá. Gracias. ¿Me habéis hecho llamar? Así es. ¿Por qué? Porque estoy muy decepcionado. ¿Con qué? Con la deplorable falta de celo de vuestro departamento. ¿Por ejemplo? Tengo ante mí una lista de adversarios. De hombres que pretenden oponerse a los principios que he establecido para el futuro gobierno de este país y de la humanidad. Uno de los cuales es la libertad. ¿Creéis que demasiados hombres disfrutan de ella? Creo que hay demasiados traidores en el país. Y que si aún se sienten fuertes es porque a usted se le escapan siempre de las manos. Y porque son constantemente rescatados por ese aristócrata inglés, la Pimpinela Escarlata. A quien yo expulsé de Francia. Diga mejor. Que le permitió escapar. Sus colaboradores siguen entre nosotros. Su veneno funciona. Sus desafíos son celebrados incluso por hombres de mi propio entorno. Pero si vos, ciudadano Robespierre, con vuestra sobrehumana inteligencia, no descubrís a los traidores de vuestro entorno, ¿cómo esperáis que yo pueda hacerlo? Atrape a la Pimpinela. Sin él, el resto serán como ovejas sin su pastor. Pero está en Inglaterra. ¿Qué puedo hacer? ¿Vuestra cabeza o la suya? Ese es el castigo. ¿Y la recompensa? ¿Os parece poco conservar la vida? Debo irme y preparar un plan. Por cierto, ¿qué opináis de Tallien? ¿Tallien? Le tengo por uno de los hombres más fieles de mi entorno. ¿Y de esa actriz de la que está enamorado? Teresia Cavarrus. Sí, inteligente, encantadora. Un atractivo cebo. ¿Para cazar a un hombre que está muy enamorado de su esposa? No, para cazar a su esposa. ¿Qué te pasa, cielo? ¿Estás preocupado? ¿Robespierre? Está preparando otra purga de la convención. ¿Tú no? No. Todavía no. Pero hoy ha mandado a 10 miembros a la guillotina. Y todos en la convención se dirigirán a mí para preguntarme, ¿vas a salvar a sus víctimas? ¿Te atreverás a enfrentarte a él? No lo hagas. No, no lo haré. No me atrevo. Pero lo harás. Cuando llegue el momento, te lo diré. ¿No sospecha de ti? Sospecha de todo el mundo. Al menor atisbo de oposición se vuelve mortal como un escorpión. Criticar a Robespierre es jugar con la muerte. Pues muéstrale lealtad. Adúrale. Ya llegará el momento. Sin duda. El ciudadano Chauvelin. Qué inesperado honor, ciudadana Chauvelin. Es un placer, señorita.
que llena de felicidad a vuestro más humilde admirador. ¿Vuestras múltiples obligaciones os dejan tiempo para mí? Digamos que este es un asunto de negocios. ¿Qué negocios podéis tener con la señorita Caburrus? Si aceptáis dedicarme 10 minutos, veréis que mi propuesta os conviene. Y quizá también a él. Creo que debería escuchar lo que el ciudadano Chauvelin quiere decirme, Jean. Creedme, es lo mejor. 10 minutos al servicio del gobierno, ¿qué son para uno de los partidarios de Robespierre más incondicionales? Muy bien. Adiós. Señorita, su situación en París en este momento es un poco delicada. Mis papeles están en regla. Oh, sin duda, sin duda. Sin embargo, es extranjera. Y en algunos círculos su presencia tiende a despertar sospechas. ¿Nos están investigando? No, yo no diría tanto. Se trata tan solo de ligeras suspicacias que pueden despejarse fácilmente. ¿Cómo? Llevando a cabo una misión para el gobierno para la que estáis admirablemente preparada. Tanto por vuestro talento como actriz, como por vuestra gran belleza. ¿Qué queréis que haga? Habréis oído hablar de la Pimpinela Escarlata. Como todo el mundo. Si me ayudáis a conseguir su captura, vuestra seguridad estará garantizada. ¿Dónde puedo encontrarle? Escuchad. En Inglaterra hay una ciudad llamada Brighton. Volvió cantando la de París. Es su canción preferida. Es una melodía preciosa. ¿No diríais lo mismo si llegáis a Percy? Y ahora vayamos a ver el fabuloso invento del profesor Pipkin. ¿Pipkin? Sí, sí, la famosa fantasmagoría. ¿Fantasma qué, señor? ¿Qué significa? Bueno, significa... significa... ¿De modo que no sabéis qué significa? No, señor, ¿qué significa? Bueno, fantasmagoría... Es un término frecuente que significa... significa... fantasmagoría. Exacto, señor, pero ¿qué significa? Acabo de decíroslo. No me molestéis más con estúpidas preguntas. Podría definirse como imágenes en movimiento. Sí, o imágenes que se mueven. Vamos. Lady Blaney, vos sois francesa y sabéis lo que es ser una refugiada del terror. Desde luego. ¿Qué hará la tal Caburrus aquí? Es amiga del príncipe, ¿no? ¿Ah, sí? No hace mucho era amiga de la revolución. Y ahora parece ser amiga de mi esposa. Es una criatura intrigante. Esa es la palabra, Hastings. Intrigante. Mi situación es desesperada. Debo ver al primer ministro en Londres. Necesito tener amigos influyentes.
Tal vez vuestro esposo. Sí, claro, estaré encantado de ayudaros. ¿Sabes algo de ese profesor? Solo que ha inventado algo impronunciable. ¿Por qué? Juraría haberle visto en otra ocasión. Y no en Inglaterra. Ve a ver qué averiguas. De acuerdo. Sí, pero no olvides que debemos salir para Rottingley. Claro. Percy, la señorita Cavarus busca refugiarse del terror. Se preguntaba si podía contar con tu consejo. Y le he dicho que por supuesto. Pues claro, desde luego que está en una situación desesperada. Debes escucharla. Su mujer es francesa y sabe lo que es sufrir por los seres queridos. Sí, desde luego. Ella aquí es la única que puede entender la agonía de mi corazón como extranjera en una tierra extraña. Oh, cielos, qué situación tan triste. ¿Y cómo puedo ayudaros? Decídselo, señorita. Escucha su historia. Damas y caballeros, por favor, prepárense para el baile. Sal con ella a la terraza. Pero, cariño, el baile está a punto de empezar. Luego. Escúchala primero. De acuerdo. Y ahora, señorita, ¿queréis decirme por qué acudís a mí? Si no recuerdo mal, tenéis más amigos poderosos que ninguna otra mujer en París. ¿Quién, por ejemplo? El ciudadano Robespierre. ¿Qué sospecha de mí? El ciudadano Chauvelin. Que me ha dicho que París ya no es seguro para mí. El ciudadano Tallien. En cuyo nombre vengo a pedir vuestra ayuda. ¿Ayuda para qué, señorita? Contra el terror. Pero si él ayudó a instaurarlo. No. Se levantó contra la tiranía del viejo régimen, pero rechaza la actual carnicería y su dictador le repugna tanto como a mí o como a vos. Se lo suplico. A mí no me mezcle, señorita. No disimuléis ser Percy. Sé muy bien quién sois. El libertador de los oprimidos, la Pimpinela Escarlata. ¡Demonios! ¿Quién os ha dicho tal cosa? Lo sabe todo el mundo en París. ¡Oh! Vaya, eso es terrible. Si se me ocurriera volver, alguien podría querer perjudicarme. Vos mismos perjudicáis adoptando esa actitud. ¿Cómo podéis bromear cuando la vida de Tallien está en vuestras manos? Tallien es el único en Francia que con vuestra ayuda puede acabar con Robespierre y con el terror. ¿Vais a dejarle solo? Señorita, tengo una razón muy poderosa para no volver a Francia. ¿Qué razón? Se lo prometí a mi esposa. ¿Pero sabe ella hasta qué punto la necesitan allí? Lo sabe, pero ella también me necesita. Disculpa, Percy, pero debemos... Lo siento, señorita. ¿Nada os hará cambiar de opinión? Yo nunca rompo mis promesas. Adiós, señorita. Digámonos, au revoir. Gracias por su amabilidad, Lady Blakeney. Ha sido un placer. Señorita, ¿querrá concederme el próximo baile? Será un honor, coronel. Le he pedido a la pobre mujer que me acompañe esta noche. ¿A Blakeney Mena? ¿Pero por qué? No tiene amigos. Y tal vez pueda conseguir que la reciba el primer ministro. ¿Ocurre algo? No. Mientras no creas ni una palabra de lo que dice. Percy. Ni una palabra, ¿está claro? Sí. No hay pero que valga. Cuídate mucho, cariño. Llegaré mañana por la mañana. Vamos, Hastings. Buenas noches, Margarita. ¿Te importaría quedarte, Hastings? ¿Por qué? Para acompañar a casa a Margaret. ¿Temes que esté en peligro? No lo sé. No me gusta esa señorita ni ese profesor. Ni su amabilidad repentina. De acuerdo, Percy. Por cierto, lo único que he averiguado de ese profesor es que habla bien el francés. Le he oído hablar con sus ayudantes. ¿Sí? Pues no pierdas de vista a Margaret. Descuida, buenas noches. Adiós. Y di a los demás por qué no asisto. Buenas noches. Para mí ha sido difícil tomar esta decisión. Me rompe el corazón tener que abandonar la misión por la que todos hemos arriesgado nuestras vidas. El rescate de inocentes indefensos de las garras del terror.
Pero le prometí a mi esposa que no volvería a París durante un año. Y, bien, ya sabéis por qué. Está bien, Percy. Margaret se lo merece. Sí. Sí. Gracias a Dios, contamos con una buena organización al otro lado del canal. Y aunque no esté allí en persona, puedo seguir planeando y dirigiendo nuestras operaciones. Sí, sí. Lo que os pido que hagáis no es fácil, ni seguro. Han puesto precio a nuestras cabezas. Pero podéis sentiros orgullosos. Y sé que puedo confiar en vosotros. ¡Bravo, Percy! Bravo, bravo. Por la Liga de la Pimpinela Escarlata. ¡Por la Liga, Liga! ¡Larga vida a nuestro noble rey! Caballeros, por el rey. Por el rey. El rey. El carruaje de Sir James Trevor. Los carruajes de Lady Blakeney y de la señorita. ¿No ibais a acompañarme? Iba a hacerlo, sí, pero si me disculpáis. ¿Pero no queréis ver al primer ministro mañana? Ya no es necesario. ¿Por qué no? La verdad es que tengo otros planes. Ya no debo preocuparme. Gracias a vos, querida Lady Blakeney. Nunca olvidaré vuestra ayuda. Nunca. Adiós. Adiós, Lord Hastings. ¿No veis lo que eso significa? Que Percy va a volver a París. Os prometió que no lo haría. Sí, pero la gravedad del reto ha hecho que a ella también se lo prometiera. Es imposible. A eso respondía en sus palabras. ¿Las recordáis? Dijo que nunca incumplía una promesa. ¿La que os hizo a vos? ¿Estáis seguro? Claro. Y os dijo que a ella no la creyerais. Sí, para que yo no descubriera que se iba. Solo buscaba confundirme. ¿No lo veis? No, os equivocáis. A Rottingdean. ¿Lo habéis oído? ¿A Rottingdean? Sí, sigámosla. Le prometí a Percy que os acompañaría a Blakeney Manor. No pienso ir a Blakeney Manor. Si ella puede ir a ver a Percy, yo también. Estoy en mi derecho. No esperemos más. A Rottingdean, ¿sabes? Percy no me lo perdonará. El carruaje de Lord Preston. Este es mi plan. Atad a Lord Hastings y dejadle aquí. Sí. Pero permitid que el cochero huya hacia Rottingdean. Ya, para que vaya a informar a Sir Percy. Sí, así vendrá en busca de Lord Hastings mientras llevamos a Lady Blakeney al puerto de Shoreham. Shh. Ya se acercan. ¿Qué pasa aquí? La rueda se ha salido del eje. ¿Podríais echarnos una mano? ¡Venga, vamos! ¡Coños! ¡Os arrepentiréis! ¡Pues ve a contarlo a tu señor! ¡No! ¡No! ¡Soltadme! ¡No! Id a toda velocidad hacia el puerto de Shoreham. Sí, señor. Nos veremos en el barco. De acuerdo. ¡Arre! Cuando estéis en París, es importante cambiar de cuartel general tras cada reunión. Sí. ¿De acuerdo? Sir Percy.
Su cochero, señor, está abajo con muy malas noticias. Explícate. Se trata de Lady Blakeney, señor. La han secuestrado. ¿Dónde está mi cochero? En la entrada. Venga, rápido. ¿A dónde la han llevado? A Francia. Ya deben de haber llegado a Shoreham. Venga, no hay tiempo que perder. ¿Se sabe algo de Margaret? No, nada. Esto está afectando a Percy. No me atrevo ni a mirarle. Es la primera vez que le veo asustado. Ojalá pudiéramos ayudarle de algún modo. He seguido todas las pistas que pudieran conducir a Margaret. Es como buscar una aguja en un pajar. Es Hastings. Creí que no llegaba. Todo está lleno de espías. ¿Noticias? No, ¿y tú? ¿Dónde está Percy? No lo sé, pero lo supongo. ¿Dónde? Siguiendo al señor Chauvelin. Ya. Vamos, cómprenme unas flores. Vamos, que no he vendido nada toda la mañana. ¡Cómprenme unas flores! ¡Venga, por favor! ¿Flores para la señorita? ¿Acaso no las merece? Bien, dale esas. Claro, muy buena elección, señor. Gracias. ¿Qué está buscando? A la pimpinela. ¿Cree que ya ha llegado? Estoy seguro. ¿Querrá un filete, ciudadano coronel? ¿Qué dice? ¿Un filete a la brasa? Ah, sí, de acuerdo. Media botella. Ah, sí, tomaré el filete a la brasa. Bien, ciudadano coronel. Sí. Buenos días, señorita. Buenos días. Hola, ciudadano Chauvelin. Les tengo la mesa a punto. Por aquí, por favor. Gracias. Un día fabuloso, ¿verdad? Sí. ¡Qué ramillete de flores tan bonito! Oh, su aroma es solo comparable a la belleza de la señorita. Oh. Con permiso. Gracias. Su mesa, ciudadano Chauvelin. Cuando hay ejecuciones importantes, esta es la ventana más popular de París. Sí, claro, pero yo le pedí una mesa apartada de las otras. Oh, lo lamento, pero el ciudadano coronel siempre tiene esa mesa cuando está en la ciudad de permiso. Le gusta ver las cabezas caer en la cesta. ¿Le conocéis bien? Oh, al coronel Fontaine, desde hace muchos años. Está muy sordo, señorita. El fuego de artillería en España fue lo que le dejó sordo. Como una tapia, ciudadano Chauvelin. Sí, pero me gusta que mis instrucciones se cumplan. Pero si me pidió la mesa que hay frente a la ventana. Bonita mujer. ¿Ha dicho que era alemana? No, coronel, ha dicho ventana. ¿Y qué he dicho yo, idiota? ¿Estás sordo? Es un sitio precioso, pero aún no sé por qué me habéis invitado. Por vuestra diligencia en el asunto Blakeney. ¿Robespierre está satisfecho? Sí, ¿y quiere que continúes? ¿Que continúe? ¿No dijisteis que si cumplía esta misión estaría a salvo para siempre? Ya veo. Hoy para siempre son 2 o 3 semanas. Oh, no exageréis. Digamos 2. Os prometí seguridad si me ayudabais a capturar a la pimpinela. Y todavía no le hemos capturado. ¿Y qué más puedo hacer? ¿Sabéis que está en París y tenéis muchos hombres? Sí, pero no le conoce ni vos, sí. ¿Le reconoceríais disfrazado? Sí, creo que sí. Asistid al juicio mañana por la tarde a las 5. Uno de mis hombres estará junto a vos. Si le reconocéis, señaladle. ¿Por qué iba a estar allí? ¿No será el juicio de...? Exacto. De Lady Blakeney. Oh, ¿queréis que vea a esa pobre mujer luchando por su vida? ¿Qué daño me ha hecho esa mujer a mí? ¿Queréis que me aproveche de su agonía para cazar a su marido? Bien, cuando se insinuó el plan, no os opusisteis lo más mínimo. Entonces no la conocía. Ni sabía qué clase de hombre era él. Oh. ¿Os gustó?
Sí, así es. ¿Os sorprende que a mí también me guste? ¿Y por qué? Porque es su cuello el mío y tal vez el vuestro. Robespierre quiere resultados. Si conseguimos atraparle, estamos salvados. Si no... Miradles. Son buena gente. Y amigos. No es difícil imaginarse que yo sea uno de ellos. O quizá vos. O Talien, tal vez. Por eso os he invitado a comer conmigo. Aquí. Sí. Supongo que tenéis razón. ¿Dónde está ella? En la prisión central. Y mañana a las 5 comparecerá ante el Tribunal Revolucionario. Es el cebo de la trampa. Sin duda, su heroico esposo se presentará para salvarla y le cazaremos como a un ratón miedos. Esposo y miedoso. Bonita rima. Se me debe de haber pegado del maldito Pimpinela. A ver si me sale un verso. Disculpen, ciudadanos. ¿Podría prestarme un momento su lápiz, ciudadano? Claro, ciudadano coronel. Me lo regaló el ciudadano Robespierre, no lo pierda. ¿De piedra? Será de mina, ¿no? Sí. Digo que no lo pierda. Ya me parecía. Muchas gracias. ¿Para qué lo querrá? Para escribir versos, ¿no? No tiene aspecto de poeta. Más bien, no. Ni siquiera el uniforme disimula que es un pobre viejo loco. Shh, ahí viene. Bien, gracias, ciudadano. De nada. Ciudadanos. Buenos días, ciudadanos. ¿Quién es ese tipo lúgubre que está con la alemana? El ciudadano Chauvelin. ¿Eh? El ciudadano Chauvelin. Sí, ese patán. Dele esto, ¿quiere? ¿Cómo? ¿No es para la dama, ciudadano coronel? ¿Eh? La dama. Ah, ojalá lo fuera. Sí. Yo no puedo permitirme esos caprichos. Sí. Ah, y dadle también mi cuenta. ¿Vuestra cuenta? Sí. Vuestra cara me suena. ¿Eh? Sí, la comida es buena, muy buena y barata. Sí, será de eso de lo que le conozco. Se lo diré. Sí, buenos días. Buenos días. Disculpad, el ciudadano coronel me ha dicho que os diera esto. Y su cuenta. ¿Y su cuenta? Sí, ciudadano Chauvelin. Por mucho que con ansia le busquéis, no sois capaz de ver que le tenéis comiendo junto a vos tranquilamente. Vuestro amigo Pimpinela, atentamente. Mirad por dónde vais. ¿Habéis olvidado algo, amigo? ¿Sí he comido? Claro que no, por eso he venido. ¿Tenéis libre mi mesa? ¿Y a usted qué le pasa? ¿Por qué me mira? Oh. Le conocíais bien, ¿verdad? La guillotina os hará recordar. ¿Sabes algo? Sí. Bravo, buen trabajo. Bien, merci. No os alegréis demasiado. Nuestro amigo Chauvelin sabe que lo sé todo. ¿Dónde está? En la prisión central. Y será juzgada mañana por la tarde. Tengo una idea. La rescataremos por el camino. No. Cuando vuelvan. Tendremos más posibilidades. Si es que hay alguna. Ya conocéis el riesgo. Estamos dispuestos. Confía en nosotros.
Bien. Conseguid un plano del tribunal y averiguad por qué puertas entran y salen los prisioneros. Ah, tú, Hastings, ve a la prisión. Averigua lo que puedas sobre el conductor del carro. Bien. Tú, Harry, ¿sí? Quiero que salgas a primera hora y nos esperes en la taberna del Gato Negro en Barbizon. El dueño es de los nuestros. Nos reuniremos allí tras el rescate. ¿Eso es todo? Sí, vamos. Eso fue cuanto oí. El Gato Negro en Barbizon. ¿Lo conocéis? Por supuesto. Venid. Está a 15 millas de París. Sospechamos del dueño desde hace tiempo. Rodead el lugar. ¿Por qué esperar? Cojámosle en el tribunal. ¿Entre una multitud en parte hostil con el gobierno? ¿Queréis enfrentamientos en pleno París? ¿Y qué ordenáis? Ya os lo he dicho. Rodead el Gato Negro. Que crean que lo han logrado y están a salvo. Y los tendrá en sus manos. Bien, quizá funcione. Por fuerza. Corten todos los caminos salvo el que va a Barbizon. Muy bien. No se acerquen al Palacio de Justicia. Culpable. Condenado a muerte. El siguiente. ¿De qué se le acusa? De traición. ¿No es cierto que hasta no hace mucho tiempo erais un partidario convencido de la revolución? Sí, porque me oponía firmemente a que esclavizara al pueblo. ¿Y por qué sois enemigo de nuestro actual gobierno? Porque me opongo firmemente a que se esclavice al pueblo. ¡Silencio! ¿O sea que consideráis que los principios dictados por el ciudadano Robespierre son una nueva forma de esclavitud? Sí. ¿Vos no? No juguéis conmigo, esto es una sala de justicia. ¿Ah, sí? Os conmino a no mostrar desprecio al tribunal. Disculpad, intentaba disimularlo. ¡Silencio! La impertinencia no va a ayudaros. Ciudadanos del jurado, en mi opinión, el prisionero ha confesado absolutamente todos los extremos de la acusación. ¿Cuál es el veredicto? Culpable. Condenado a muerte. Siguiente. Siguiente caso. Marguerite St. Just, conocida como Lady Blakeney. ¿De qué se le acusa? De impedir ejecuciones justas dispuestas por la República. No lo entiendo. Con permiso, yo puedo explicaroslo. Proceded, ciudadano Chauvelin. Varios condenados escaparon gracias a la ayuda de un enemigo público, su esposo. Un aristócrata inglés conocido como la Pimpinela Escarlata. ¿Y qué es una Pimpinela Escarlata, ciudadano Chauvelin? Podríamos describirla como una mala hierba muy perniciosa, ciudadano juez. En realidad es una pequeña flor silvestre adoptada como emblema por Sir Percy Blakeney y sus sicarios, que han jurado enemistad a la República. Es algo bien sabido entre jardineros, ciudadano Chauvelin, que las malas hierbas deben ser arrancadas y destruidas. Exactamente. Le he facilitado al fiscal una lista de los hombres a quienes ese inglés ha ayudado a escapar. ¿Puedo ver la lista? Ciudadano juez, quiero manifestaros mi modesta confianza de que pronto pueda hacer que ese caballero inglés comparezca ante vos. Seré el primero en felicitaros. ¿No negáis lo que dice el ciudadano Chauvelin? ¿Negar qué? ¿Que soy la esposa de Sir Percy Blakeney? El fiscal no ha formulado ninguna acusación contra mí. Y el señor ministro os ha contado un cuento de hadas sobre mi esposo. ¿Negáis que todos estos enemigos de la República fueron salvados del justo castigo por vuestro esposo conocido como la Pimpinela Escarlata? Lo niego. ¿Y quién les ayudó a escapar? Lo hice yo.
vos? ¿Por qué iba a hacerlo mi marido? Él es inglés. Yo soy francesa. Y adoro Francia. Por eso salvé de la guillotina a muchos franceses. Y les ayudé a escapar. Esto no puede ser cierto, Chauvelin. Ni una sola palabra, ciudadano juez. Lady Blakeney, ¿creéis que no se condenará a vuestro esposo si a vos os sentencian por sus delitos? Os equivocáis. Me habéis traído aquí porque queréis capturarle. Y lo haré. Eso jamás. Espero que mis palabras lleguen hasta él. Solo quiero implorarle que no arriesgue su vida intentando rescatarme. ¡Silencio! ¡Silencio! Esto es una sala de justicia, no un teatro de ópera. Si esta sesión sufre alguna otra ridícula interrupción, haré despejar la sala y arrestar a los responsables. ¿El abogado defensor quiere decir algo? La acusada ha confesado. Señor fiscal. Solicito la pena capital. Jurado. ¿Cuál es el veredicto? Culpable. Condenada a muerte. Siguiente. Blakeney y demás, sí, deben ser llevados a prisión. Sí. Muy bien. Vamos. Vosotros, venga, despejad la zona. Estoy segura, Harry. Eso creo. Yo lo creeré cuando esté en Inglaterra. ¿Cómo ha ido? Demasiado bien. Incluso cuando hemos cambiado de carruaje. Hemos salido de París sin problemas. No me gusta. ¿Aquí todo está a punto? Sí, hay alojamiento para todos. No, cenaremos y saldremos de inmediato. Bien. Por favor, Lady Blakeney. Bien. Un brindis antes de irnos. Por Margaret. La más dulce flor de la campiña francesa. Por Margaret. Por Margaret. Sir Percy, ¿puedo proponer un brindis? Por favor. Por dos conceptos que significan lo mismo y que están en el fondo de nuestros corazones. Por Inglaterra y por la libertad. Y porque jamás se separen. Por Inglaterra y por la libertad. Y porque jamás se separen. Un favor más. Un verso de la famosa Pimpinela salido de labios del poeta. ¡Eso es! Sí, sí, ¡vamos a ver eso! ¡Adelante! ¡Vamos! Bien, de acuerdo. Buscan aquí, buscan allá. Esos franceses no paran de buscar. ¿Está en el cielo? O en el infierno. Pero esta vez no podrá escapar entero. Y si se me permite, tengo otro poema bastante apropiado. Se titula El esposo y los miedosos, por André Chauvelin, ciudadano, con el mayor de los respetos, para Sir Percy Blakeney, baronet. Tendí una trampa, su cebo, la belleza, para que el esposo pudiera ser mi presa. Mas nunca soñé cazar en mi trampa a la esposa, al esposo y a sus sicarios miedosos. Y ahora, querido Sir Percy, se acabó el juego. ¡Alto ahí!
o el mundo perderá un poeta. Unas estrofas admirables, querido Chauvelin. En comparación, las mías no son sino vulgares cuartetas. Lo admito, sois mucho mejor poeta que yo. No os mováis. Vamos, Andrew. Vino para el ciudadano Chauvelin. Os recuerdo, Sir Percy, que no estoy solo. Oh, vaya, os pido disculpas. Vuestros amigos son mis amigos. Tabernero, vino para las tropas francesas. Antes os ruego que bajéis esa pistola. Que amenaza la vida que más valoráis en el mundo. Como mis 50 mosqueteros amenazan la que vos valoráis más. La de Lady Blakeney. Veo que nos conocemos bien. En estas circunstancias sería mejor que mi mujer se retirase. Queréis capturarme a mí, no a mi esposa. Y sabéis que soy rápido con esto. De acuerdo. Ella puede irse si me entregáis vuestra pistola. Es un buen trato. Vete, cielo. Andrew, llévatela. ¿He de irme? Vete, cariño. Por favor. Andrew, da un grito cuando partáis. Lo haré. ¿Y bien? En cuanto estén a salvo. Por cierto, debo felicitaros por vuestra estrategia. ¿Cómo? Sí. Cuando estábamos en guardia nos habéis dejado escapar. Y cuando nos creíamos a salvo habéis atacado. Brillante, amigo Chauvelin. Elemental, querido Blakeney. ¡Ya nos vamos! ¡Nos vamos! La pistola, Sir Percy. ¿Y ahora, Sir Percy? Ahora, ciudadano Chauvelin, debo admitir vuestro enorme talento. El mejor siempre vence. ¡Que no escape! ¡Mate, vamos, inútiles, cogerle! ¡Es que escape! ¡Vamos, joder! ¿Y qué camino tomaste? El de Calais. Pero Margaret y Andrew no fueron por ese camino. Tengo hombres en todos los puertos. Habrá que esperar. Seguro que Andrew lo ha conseguido. Es Andrew. Percy, perdóname. ¿Dónde está ella? Andrew, por Dios. La tienen ellos. Nos atacaron. Mataron a los caballeros. Está herido. Me ocuparé de él. Percy, lo siento mucho. Has hecho cuanto has podido. Lo sé, Andrew. Me libre de tantos inútiles. La pimpinela cae en vuestras manos con sus hombres y falláis otra vez. Mi plan falló, lo admito, pero no fue culpa mía. Pues ¿de quién estabais al mando? Nadie puede asegurarse el éxito si le sirven estúpidos. Exacto. Por eso estoy pensando relevaros de vuestro cargo. Mi plan era bueno. Usar a la mujer para atrapar al marido. ¿Sí? ¿Habéis atrapado al marido? No, pero vuelvo a tener a la mujer. ¿Y la próxima vez? No habrá próxima vez. He ordenado su ejecución.
Dadme otra oportunidad. Posponedla una semana. Ni una hora. Si los prisioneros se escapan, tenemos que dar ejemplo. Y si vos no mejoráis mucho, mucho, pero que mucho, ciudadano Choverán, también tendré que dar ejemplo con vos. ¿Qué pasa? Le traigo la lista, ciudadano Robespierre. Esperad. No he terminado con vos. Esta lista contiene los nombres de varios miembros de la convención que he decidido eliminar de nuestros consejos. Aseguraos de que asisten todos a la asamblea de mañana. Y colaborad con el departamento de policía para que ningún miembro pueda abandonar el edificio. Aseguraos, sobre todo, de que el ciudadano Talien asista a la asamblea. ¿Entendido? Desde luego. Intentad no fallar con esto. No me fío de ese hombre. Lo cierto es que no confío en nadie. ¿Ni siquiera en mí, ciudadano Robespierre? Ah, sí. En vos sí. Decalme. Percy. Decalme está aquí. Que pase. Percy, ¿estás loco? Dile que pase. Gracias a Dios que has venido. Caballeros, este es el más valiente de los nuestros. Si nosotros hemos arriesgado la vida 100 veces, él la ha arriesgado miles. Perdonad nuestras dudas. Os respetamos como francés y como miembro de nuestra liga. Se unió a nosotros porque es un buen francés. Porque ama a su país y odia la tiranía. ¿Dónde está mi esposa? En la prisión central. Pero no recomiendo ir allí, Blakeney. ¿Cuándo van a...? Chauvelin ha hecho lo posible para posponer la ejecución. Pero Robespierre quiere que sea mañana. ¿Mañana? A mediodía, en la Plaza Mayor. Es una locura. Pero ese hombre está loco, estoy seguro. ¿Y la nueva purga de la convención? Por la mañana. ¿Tienes la lista? Sí. Bien. Aquí está. Talien es el primer nombre. Talien. Ese es nuestro hombre. ¿Cuál es tu plan, Percy? Podré salvar a mi esposa. Solo si salvamos Francia. Puesto que amo a Francia. Y amo a la más adorable de las francesas. Mi esposa. Por encima de todo en este mundo. ¿Está la señorita? Sí, ciudadano Chauvelin. Muy bien. ¡Oh! ¡Fabuloso! Sois igual a mi difunto hermano. Sí, así me siento. Tomad. Gracias, Sir Percy. Robespierre se pregunta si está justificada mi confianza en vos. ¿Le habréis dicho que sí? He hecho lo posible para calmarle, pero ya sabéis cómo es. Nunca está satisfecho, ni siquiera con sus más adictos partidarios. Ah, y por cierto, no parecía muy convencido de que el joven y brillante Talien lo sea. ¿Lo es? Sí, soy su más leal partidario. Sí, por supuesto, querido amigo. Y mañana, en la asamblea de la convención, tendréis la ocasión de demostrarlo. Entre nosotros, sé que tomaría vuestra ausencia como una prueba de enemistad. ¡Eso es ridículo! Sí, ¿verdad? Pero es Robespierre. Au revoir, ciudadano Talien. Señorita, su devoto esclavo. ¡Ten cuidado, idiota! Presta más atención. Oh. Thank you.
Debes escapar. Escapa mientras estés a tiempo. ¿Cómo? No tengo pasaporte. Sabía que esto pasaría. ¿Qué podemos hacer? Nada. Somos como ratas atrapadas. Solo hay un hombre en el mundo capaz de burlar el poder de Robespierre. Pero yo le mentí y le engañé. ¿Quién es? La Pimpinela Escarlata. A su servicio, señorita. ¿Ser Percy Blakeney? Ya lo ve, señorita. Casi ni yo mismo me reconozco. Espero que disculpéis mi atuendo, digamos, informal. Pero he limpiado vuestras ventanas para que veáis mejor la realidad. La única realidad es que ahora estáis aquí y sé lo que conviene hacer. No os molestéis en dar la alarma. No os salvará. ¿De qué? De la guillotina. Ni a vos ni a la señorita. Ser Percy, ¿por qué habéis venido? Para salvaros. No sois nuestro amigo ni lo seréis jamás. Ni pretendo serlo. A mí no me conviene esta relación. No os denunciaré, pero... marchaos. Si me voy, ¿cómo podréis escapar? No podréis. Los caminos están cerrados y las puertas vigiladas. Estáis condenado a muerte y lo sabéis, ¿verdad? ¿Por qué íbamos a creeros? ¿Por qué ibais a querer salvarnos? Para salvar a mi esposa. ¿Cómo? Salvando a Francia del terror y la tiranía. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Esta es la lista de Robespierre para la asamblea de mañana. Vuestro nombre es el primero. ¿Aceptaréis la muerte como un cobarde o lucharéis como un hombre? Lucha, debes luchar. Por tu vida y por la mía. Yo estaré allí, Jan, mirándote. Pero me apoyarán los demás. Aquí tenéis 20 partidarios desesperados, todos condenados a muerte. Y dispuestos a luchar por su vida. Os apoyarán. Sed vos su líder y os seguirán muchos más. El país está harto de asesinatos. Anhela la libertad y busca nuevos líderes. ¿Sois o no francés? ¿No significa nada para vos ser el salvador de Francia? Me reuniré con ellos. No hay tiempo que perder. ¿Creéis que lo hará? Seguro. Bien. Vos sois su valor. Si siente debilidad, dadle fuerzas y sobre todo estar allí cuando empiece la asamblea. Buscado por traidor, la Pimpinela Escarlata. Buscado por traidor. Jamás le cogerá. Desde luego que sí. ¿Acaso lo dudáis? Yo le vi una vez. ¿En serio? Sí, disfrazado de caballo. Ojalá me lo encontrase. ¿Por qué? ¿Qué le haríais? Darle un par de besos. Modernos métodos policiales, amigo. Solo así te cogeremos. Ahora todo París conoce sus disfraces. Sí, y él sabe que lo saben. De poco va a servirle. Cuando solo se enfrentaba a la policía estaba a salvo. Pero ahora he movilizado al pueblo en masa. ¿Sus hombres vigilan ya la convención? Van hacia allí. ¿Y en cuanto a la ejecución de Lady Blakeney? Saldrá de la prisión a mediodía. A las 12 en punto. Muy bien. ¿La inglesa está aquí? Sí. También a las 12. No deberíais quedaros sin comer. A las 12 vendrán a por vos. ¿Queréis una peluquera? No, gracias. Como queráis. Pero habría que recogerlo y dejar el cuello destapado. Yo misma lo haré. ¿Puedo ver a un cura? Sí, no hay ningún problema. ¿Tenéis la lista? Sí. Esta vez son 20. Sí. Comprobemos que entran. No os olvidéis de Daniel. De acuerdo. Y estén atentos a la Pimpinela. Thank you.
señorita hoy no ha venido? Vendrá pronto. Seguro. ¿Qué estáis haciendo aquí? He venido a impediros que vayáis a la convención. Pero debo estar con Talien. Yo soy su fuerza, ya lo sabéis. Exacto. Y ambos olvidamos que Robespierre también lo sabe. Fijaos. Allí. Os arrestarán en cuanto piséis la calle. Estamos perdidos. Aún no. ¿Qué puedo hacer? Escribir lo que os diga. ¿Qué? Escribid. A Talien. La prisión a menos 20 y nos veremos allí. Bien. Pase lo que pase, debemos salvar a Margaret. Se busca a la Pimpinela Escarlata. Ciudadanos de la República, los ideales de nuestra gran revolución están en peligro. Los enemigos de la patria acechan en todas partes. Todos los barcos de Inglaterra contienen el veneno que expanden los traidores en París. Pero perseguiremos a todos los que se atrevan a conspirar para buscar la ruina de Francia. Yo he venido a eliminar este terrible fermento que amenaza este templo de la libertad. Pero Lady Blaine, ni he hecho lo posible por salvaros. Robespierre es terrible. No os guardo rencor, ciudadano Chauvelin. Eso acrecienta mi dolor. Pero todavía existe una posibilidad de salvaros. ¿Cómo? Si escribierais una súplica a vuestro esposo para que os salve, yo la haría circular por París. Y en cuanto él se entregase, seríais libre. Para que fuera él a la guillotina. Pensadlo bien. Os garantizo el perdón total. No. No. Así me temo que es el final. Te hago responsable de la prisionera. Si quiere verme, estaré con el gobernador. Muy bien. Y son esos conspiradores quienes nos han obligado a tomar medidas violentas que solo por sus crímenes son necesarias. Existe entre nosotros un grupo criminal que intriga en el seno mismo de la convención. 20 miembros de esta asamblea traman una traición. ¿Qué debe hacerse para remediar este mal?
Nuestro deber es castigar a los traidores, purgar la convención, aplastar a los canallas con el peso de la autoridad nacional. Y por eso yo exijo las vidas de los miembros de la convención que han conspirado criminalmente contra la paz y la seguridad de Francia. Solicito la publicación del discurso. Tiene la palabra el ciudadano Bourbon. Me opongo a la publicación. El discurso contiene asuntos demasiado graves. Sugiero que la convención lo someta al comité antes de publicarlo. Tiene la palabra el ciudadano Villó. Yo también pido que el discurso se someta al análisis del comité. Querido Jan, me han arrestado. Teresia. Venga, Talien, tenéis que hablar. ¡Vamos! Sí, venga. Hablad, Talien, hablad. Talien, hablad. Tiene la palabra el ciudadano Talien. Insisto en que se posponga la publicación del discurso. Contiene principios que requieren el examen y la reflexión del comité. ¿Qué? Tengo el valor de presentar verdades que son necesarias para el bien del país. ¿Y queréis que mi discurso sea examinado por los mismos hombres a quienes acuso? Quien se atribuye la virtud del valor debe acompañarla con la de la verdad. ¡Nombrad a quienes acusáis! ¡Solicito silencio! ¡Silencio! Para poder enfrentarme a ese tirano que se ha atrevido a redactar una lista de representantes con la intención de mandarles a la muerte. He visto el ejército del nuevo Cromwell y he venido aquí armado con una daga para clavarla en su pecho en caso de que la convención no tenga el valor de pedir su arresto. Prisioneros de las 12. ¡Los prisioneros de las 12! ¡Los prisioneros de las 12! ¡Los prisioneros de las 12! Prisionera Blakeney. Estoy lista. Órdenes del ciudadano Robespierre. Órdenes del ciudadano Robespierre. No puedo dejarla salir sin avisar al gobernador. Espere aquí. Sin ti, mi amor. No puedes salvarme. No me da miedo la muerte. Si estás a salvo. Yo estoy a salvo. Órdenes del ciudadano Robespierre, que quiere vernos. Oh, Percy, no bromees. Ya no hay esperanza. Siempre hay esperanza. Vamos, cielo. Muy bien, O'Brien. Suerte, Percy. Un oficial ha traído esta orden sobre la prisionera Margaret Blakeney. A ver, ¿dónde está? Le he dejado en la celda. ¿Qué? ¡Idiota! ¡Idiota! Vaya, vaya. Los viejos amigos se reencuentran. Nunca habéis sido tan bienvenido. Pero la verdad, Sir Percy, esto no está a vuestro nivel. ¿Realmente esperabais que alguien creyera que Robespierre había redactado tal orden? ¿No consideráis a Robespierre capaz de sentir la menor humanidad?
Bueno, su posición se lo impide. Sí, lo sé. Nunca ha sido justo con vos, ¿verdad? Yo no he dicho eso. No, pero entre amigos a vos nos gusta, ¿verdad? No intentéis confundirme. Yo protesto. ¿Por qué? Todos aquí tienen la misma opinión. Tampoco les gusta. ¿Verdad, señores? Solo por eso acabaríais en la guillotina. Sí, ya estoy condenado. De modo que puedo permitirme decir lo que sé que vos pensáis. Vamos, caballeros, gritad conmigo. ¡Abajo, Robespierre! Es hora de que Francia vuelva a respirar. Y en nombre de la libertad, la igualdad y la fraternidad, yo demando el arresto de Robespierre. ¡Abajo, Robespierre! Los amigos deben separarse. Despedíos de Lady Blakeney. El juego ha terminado. ¿Ah, sí? Sí. Ya lo creo que sí. ¡Soldados, dispersen a esta chuspa de inmediato! ¡El jefe de policía! ¡Salvad a vos! ¡Debo salvar a mi mujer! ¡Andrew! ¡Deprisa, Andrew! Empapelado París con mi rostro y no me reconocéis. ¿Qué? ¿Blakeney? Sí. ¿La Pimpinela Escarlata? Sí. Me llevo a Chauvelin. Tenemos una cuenta que saldar. ¿Qué pensáis hacer conmigo? Llevaros a Inglaterra para que cambiéis vuestros puntos de vista. ¿De modo que no pensáis vengaros? Eso lo decidirá mi esposa. ¿Cómo crees que podemos castigarle, cariño? ¿Con alguna tortura lenta y cruel? Sí, cielo. Enseñaré a jugar a cricket. Eres maravillosa. Oh, Percy, ¿qué nos mira? ¿Y qué más nos da?